Y aquí estamos, en esta casa en Radio Realejos y en este programa con nuevos invitados. Están ustedes escuchando de fondo al grupo Mara, que va a actuar con su espectáculo Agua de Sal el próximo 17 de este mes de junio en Buenavista, en la Plaza Los Remedios, dentro del programa Buenavista Diversa. Y hoy queremos conocerle un poquito más en esta previa y saludamos aquí en nuestros estudios a Paula Fernández, que es miembro de este grupo, que ahora les vamos un poquito a desgranar, porque algunos lo conocerán, pero otros a lo mejor no lo conocen tanto, y de eso se trata, de que la gente vaya, porque yo les aseguro, que ya lo están ustedes escuchando un poquito de fondo, que van a pasarlo genial con su música. Paula, bienvenida, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, buenas, estoy muy contenta de estar aquí de nuevo compartiendo. La radio, ¿no? Así. Ya tú sabes ya los entresijos un poco de la radio. Esto es como cuando salen ustedes al escenario, ¿no? En el vivo, en el directo, tienes un micrófono. En el escenario también hay otro micrófono y lo importante es que el público que nos está viendo o que nos está escuchando pues pueda disfrutar de un espectáculo, porque hablamos de la palabra espectáculo, porque va a ser un espectáculo. Así mismo, José Manuel. Mara es un grupo musical que lleva muchos años ya dedicadas a la música, experimentando con ritmos muy diferentes, y se decidieron este año, con motivo de la publicación de su primer disco, a proponer un espectáculo. Es decir, que Agua de Sal, que es así como se titula esta propuesta escénica, combina la música con muchas cosas. De manera que el público lo que se va a encontrar no es un concierto al uso, va a haber música, por supuesto, pero van a haber otros muchos elementos que van a enriquecer la propuesta escénica y van a llenar eso, el escenario de un montón de artistas y de elementos diferentes, y que tampoco voy a desvelar completamente para así que la gente se decida a verlo por sí misma. Me encanta esta música, ¿eh? Yo creo que a muchos le estará ahora mismo pues llenando, o llegando mejor dicho, a sus oídos, porque es una música que te deja llevar, ¿eh? Sí, es muy sugerente. Además, el tema que estamos escuchando es el primer tema que compuso el grupo hace ya más de 10 años. Y es el nombre de la canción, es precisamente el título del espectáculo y también del disco, Agua de Sal. Es un tema instrumental, porque Mara se caracteriza porque tiene muchos instrumentos en escena. Es una fusión entre un montón de, sobre todo llama la atención, los instrumentos de percusión de todas partes del mundo, prácticamente. Entonces, este Agua de Sal reúne muchos de los elementos propios de Mara, aunque eso, recuerdo que es el primero. De aquí luego fue el punto de inicio para lo que pasó después y que ha transcurrido durante todos estos años de aprendizaje, de incluir nuevos ritmos. Así que, igual que el disco de Mara, este espectáculo también es al mismo tiempo un recorrido por un montón de melodías, de ritmos y de elementos musicales que proceden en realidad de muchas partes del mundo, aunque se haga desde Canarias, ¿no? Porque las componentes están afincadas aquí, pero se dejan impregnar por otras influencias, por así decirlo. Paula, esto es como un homenaje a una década atrás, cuando se pusieron esos cimientos del grupo. Y mira, 10 años después, el grupo ha ido evolucionando. Hay otras componentes que han entrado, pero en este espectáculo están ustedes al completo, pero hay más gente. Sí, somos un elenco bastante numeroso de personas que vamos a estar en el escenario. ¿En un avión caben todos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque sea el de Winter, creo que sí entramos. Sí, una avioneta sí. Ya no entraríamos. Ya no entrarían, y ahí sí es verdad.
Sí, exacto. Aparte de las componentes de Mara, en Agua de Sal, en el espectáculo Agua de Sal, hay muchas colaboraciones de personas que forman parte del espectáculo, ¿no? Estamos hablando tanto de colaboraciones musicales como de otros lenguajes artísticos. Hay baile, hay danza contemporánea, hay danza de signos, de interpretación de lengua asignada para personas sordas y una serie de elementos más bien de tipo escénico. Y todo esto además acompañado no solo de la música y del baile, sino del componente audiovisual de fondo o durante momentos determinados del espectáculo. También se va a reflejar pues un apoyo de tipo vídeo y que combina muy bien con la propuesta lumínica, ¿no? También hay un juego de luces, vamos, un espectáculo en toda regla, que se puede decir. Si te pongo un poco, yo creo que te la sabes, los nombres todos, ¿no? Y pobre que si luego no las nombras, que te tiran de las orejas. Pero Total. al grupo Mara podemos enumerarla. ¿Al grupo Mara? Sí, desde luego. Bueno, voy a empezar, por ejemplo, con su directora musical, percusionista y compositora, Nuria Herrero. Luego también tenemos a Cristina Hernández como compositora, timplista, pequeña percusión y coros. La cantante se llama Cristina Ríos, una voz espectacular. Ella también hace pequeña percusión, aparte de ser la voz principal del grupo. Luego, en Los Vientos, tenemos a María Adán con la flauta y pequeña percusión y también coros. A su lado tenemos a Elizabeth, que también es flautista y también voz lírica, con su sorprendente voz también. Luego, a su lado tenemos a Elena, de saxofonista, pequeña percusión y coros. A Seila, trompetista, que también, como ves, todas, aparte de su instrumento principal, experimentan con pequeña percusión y con coros, lo cual enriquece un montón la propuesta. Y luego también tenemos en las cuerdas a Andreína Brito, que es guitarrista y bajo. También forma parte del grupo ese originario de Amigas de Mara, también hace pequeña percusión. Y luego tenemos también a Ailín, que aporta mucho con la guitarra y también con el bajo. Creo que no se me queda nadie. Yo creo que no te van a tirar de las orejas, yo creo Ay, que no, yo creo espero. que lo has aprobado perfectamente. ¿Te parece si le brindamos a los amigos oyentes que nos están viendo a través del canal de YouTube o también escuchando a través de la radio algunos saludos de algunas de estas componentes que tú acabas de tus compañeras de nombrar? Porque ellas están contando los días porque son unas auténticas profesionales, pero al igual que tú, pero claro, cuando se van acercando ya la fecha, como que entra ese cosquilleo en el estómago, pero vamos, que al mismo tiempo están esperando que el gran público les pueda acudir. Vamos con Cristina Hernández. Ella, pues nada, es trompetista, ¿no? Timplista, Timplista. sí. ¿Y yo qué te dije? Trompetista. Bueno, a Pues, lo mejor le da por ahí, pero de momento es timplista, que Timplista. yo sepa. Compositora. Sí. ¿Qué más? Coros y pequeña percusión. Ah, y letrista, perdón, se me olvidaba. Bueno, Letrista. tú y yo estamos aquí, pero ella también está con nosotros y eso es lo importante, que los amigos oyentes vayan conociéndola poquito a poco en el transcurso de este tiempo de radio. Así que Cristina Hernández nos envía este saludo. Hola, buenos días. Soy Cristina Hernández, timplista de Mara. Este viernes 17 estaremos con nuestro espectáculo Agua de Sal en Buenavista del Norte, dentro de la programación del Buenavista Diversa. No se lo pueden perder, estamos preparando algo muy, muy, muy especial para ese día. Contaremos con la presencia de un montón de artistas, será accesible para personas sordas. También habrá danza contemporánea y un montón de sorpresas más que ya descubrirán a lo largo de la tarde. Así que nada, les esperamos este viernes 17 a las 8:30 de la tarde en la Plaza de los Remedios. El Nos marco vemos, les esperamos. incomparable, ¿no? De esa Plaza de los Remedios. Bueno, pues Cristina, mucha suerte y muchas gracias también por tu mensaje.
Gracias, Cristina. Bueno, decíamos que el Marco es un sitio espléndido porque es en el propio centro. Es fácil porque a Buenavista llegamos, hay muchos lugares para aparcar y caminando pues podemos llegar perfectamente a la Plaza de los Remedios, que tendrá ese escenario y que la entrada es totalmente gratuita, ¿no? Asimismo, la entrada es gratuita, es un espacio abierto, como comentabas. Entonces, creo que se va a crear una atmósfera muy agradable y muy apropiada también para el festival en el que se enmarca el Festival Buenavista Diversa, ya consolidado como un festival referente en el mes de junio, en todos los meses de junio, en el norte de Tenerife. Como tú bien dices, intervienen muchos aquí instrumentos, ¿eh? Grupo Mara hoy, conociéndolos un poquito más con esta actuación que repetimos, será este próximo 17 de junio dentro del programa Buenavista Diversa en Buenavista del Norte. Seda es el título de este tema, ¿no? Sí, es un tema que si perciben tiene un fuerte arraigo en el continente africano. El instrumento que escuchamos, se me acaba de olvidar el nombre, pero es un instrumento propio de la cultura bereber del norte de África, y ahí se mezcla con el bajo, con esas voces y los coros que en esta canción, en este tema, son muy potentes. Y luego el tema va cambiando un poquito, tiene momentos más relajados, pero luego tiene esa explosión de percusión que le deja a uno, pues bueno, anonadado, ¿no? Que entra la música aquí, ¿eh? El cambio, sí, del ritmo, ¿no? Los patas, sí. Pues todo esto lo podemos ver en Buenavista, ¿eh? Amigos que nos estén viendo a través del canal de YouTube, tenemos ahí unas fotografías donde está el grupo Mara al completo y donde también en este espectáculo Agua de Sal, pues veremos esos rostros, ¿no? Ese día allí en directo, y lo pueden comprobar ahora si entran en el canal de YouTube en esta entrevista que estamos realizando con Paula Fernández desde los estudios de Radio Realejos aquí en nuestra zona norte de la isla. Mara con este tema Seda. Así es, Seda, compuesto por Nuria Herrero y la letra por Cristina Hernández. Bueno, seguimos hablando, seguimos escuchando más voces, y por supuesto que los amigos oyentes pues que sepan que es una pequeña representación, porque todas las compañeras tuyas no pueden entrar, porque claro, aquí hay que trabajar.
Y aquí hay que currárselo mucho, y la verdad que coincidir con el horario del programa, pues no se puede. Pero sí es verdad que nos ha dejado otro mensaje. En este caso, pues vamos a escuchar a Itaiza, ¿no? Ella... ¿Para ir a meter ya la pata? Sí, no te preocupes. Ella es intérprete, ¿no?, del lenguaje de signos. De lengua, ¿no?, de signos, sí. Una de las características más importantes de este espectáculo es que es accesible para personas sordas a través de dos elementos principales. Uno de ellos es a través de, gracias a, mejor, a Itaiza Duwa, que de Dancing, que ella se encarga de reflejar y de traducir a lengua de signos las letras de las canciones, pero también los ritmos, algo que es admirable. Entonces, su presencia es muy importante en el escenario y también, en la medida de lo posible, en la medida que lo permita el lugar donde se hace el espectáculo, también se proporcionan mochilas sensitivas para las personas sordas, que puedan percibir la vibración de lo que se está percibiendo. Pues vamos a escuchar a tu compañera y amigos oyentes, Itaiza. Hola, soy Itaiza Dubois, intérprete de lengua de signos española del grupo Mara. Y estaré el próximo viernes 18 de junio en Buenavista Diversa para hacer accesibles las letras de nuestro espectáculo Agua de Sal a los ojos que oyen. Qué bonito, ¿no? Le queda muy bien el mensaje. Pues muchas gracias, mucha suerte también, Itaiza. Y la verdad que todos los elementos están allí, ¿no?, para que unas personas u otras pues sepan exactamente qué es lo que se está viviendo en el escenario durante la actuación, que será este próximo día 17 de junio dentro de Buenavista Diversa. Sí, de hecho, ahora que estoy viendo las fotografías que vemos en pantalla, a la izquierda podemos ver al grupo junto a la colaboración de Hali, que aporta su maravillosa voz en Wolof, en una de las lenguas de Senegal, en el tema La Barca Olvidada, que es uno de los grandes temas a los que les tenemos más cariño en el espectáculo. Y luego también vemos en la otra imagen a Paloma Hurtado, que va a estar con danza contemporánea, traduciendo a través del movimiento del cuerpo pues todo lo que transmite los temas de Mara, lo que ella interviene con su maravilloso arte. Me lo quitaste el arte, ¿no? Es verdad, porque aquí es puro arte. Sí. Esa representación sobre ese escenario, que la vista se te va para un lado, se te va para otro, pero que todo va en sintonía, ¿no? Y que cada persona pues está dentro de ese espectáculo denominado Agua de Sal. Y yo creo que, viniendo de lugares autóctonos, por decirlo de alguna manera, poniéndolo en escena con lo de aquí, con esos instrumentos que vienen de fuera, sin movernos de Tenerife, pues yo creo que tiene todos los elementos para que el público pueda disfrutar de esos ritmos que ya hemos escuchado en estos otros temas, ¿no?, que hemos puesto, ¿no? Así mismo, lo que se pretende con esta propuesta es enriquecer la parte musical, ¿no? La música ya de por sí es un arte, ¿no?, suficientemente... Y además, Paula, es un lenguaje que todos entendemos, es decir, sí, tú no puedes comprender el español, pero eres, a lo mejor, estás en Australia, por decirlo de alguna manera, pero la música ya de por sí es un lenguaje que todos entendemos, sí, aunque no sepas el idioma. Sí, tiene ese poder tan sí, fuerte, ¿no?, que no se trata tanto de entender al 100% cada palabra, pero el mensaje te llega, ¿no? La sensación, la emoción que se ha querido construir con ese tema te llega, y de hecho se enriquece en un espectáculo así también con eso, con la parte visual, ¿no?, que la música se combina muy bien con otras artes, en este caso con la danza, como dijimos, con el elemento audiovisual y también con la narración, ¿no? Todo el espectáculo a su vez está articulado, ¿no?, tiene un sentido y tiene también unas intervenciones, que eso corre a mi cargo, de darle sentido a través de la palabra, pues para eso, para ayudar también a que sea un disfrute completo, ¿no?, que estén como todos los elementos que se puedan incorporar, que estén presentes en la escena. A ti te toca como, vamos a decir, la voz que va a llevar esa narración, que luego la podemos contemplar
escuchándote, viendo la manera de la puesta en escena, tanto de los que están con los instrumentos como los que están con el baile, ¿no? Y es una faceta extraordinaria, ¿no? Porque así no perdemos detalle de lo que estamos viendo, y esa es la faceta tuya, ¿no? Sí, el hilo conductor, ¿no? Sí, esa es la parte que intento aportar. Es una responsabilidad también, ¿eh? Sí, también está todo pensado por parte del grupo, ¿no? Para intentar armar algo que pueda eso, como decías tú muy bien, que sea entendible, que pero se pueda percibir. Pero que no te enfades conmigo lo que voy a decir ahora, porque no, a veces no. A mí tengo yo unas arrancadas, que pongo un ejemplo. Vamos a ver, si estamos transmitiendo un evento, ¿no? Puede ser un espectáculo de mises, de gala, una narración de un partido de baloncesto, de fútbol. El locutor va explicando qué es lo que está viendo para que el público sepa en cada momento, por amor, el nombre de algo, lo que estamos viendo, pero con datos que nos va a enriquecer más lo que estamos viendo. Algo similar, más o menos, lo que tú transmites desde ese escenario al público, ¿no? Bueno, no más sé, o menos. Más o menos, porque es verdad que el espectáculo también tiene diferentes partes y donde no se habla. Donde no se habla, porque lo que hablan es la música, lo claro. Que habla es la danza. Pero yo lo que quería transmitirle, sí, un poco es que estamos viendo algo y hay una voz que acompaña y explica un poco lo que estamos viendo. Cuando, sí, hay momentos que no se puede decir nada, ya lo vemos con nuestros propios ojos. Exacto. Más o menos parecido. Sí, es así. O sea, que no te enfadaste conmigo. No, ¿cómo me voy a enfadar? No, tienes toda la razón. Es un ejemplo, más bien. Sí, se va intercalando esa voz, claro, en determinados momentos, pues para, igual que se intercala la danza, igual que se intercala el vídeo, ¿no? Para que cada elemento tenga su presencia, claro, y su presencia para resaltarlo, justa, ¿no? Sí. Y que el público sepa en cada momento lo que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Porque claro, tú aportas a lo mejor algo que enriquece y al que está viendo el espectáculo del grupo o del instrumento que está tocando, que tiene un nombre. Entonces le estás diciendo de dónde viene, qué es lo que interviene. No sé, algunos datos que lo que tú puedas aportar. Tampoco quiero que lo cuentes hoy, porque si no, no tiene gracia, ¿eh? Eso es. Sí, totalmente. Mira, se me ha perdido la amistad. Es otro de los temas de ustedes, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y este tema? Es un reggae. Y habla, es un tema muy importante, porque habla del sentimiento que nos deja a las personas el hecho de que el planeta se vaya deteriorando a nivel medioambiental. Entonces tiene un mensaje. Tienes una canción de mensaje, una canción con mensaje, un mensaje muy claro. Y luego también es muy de bailar, muy de disfrutar y de trabajar esas conexiones, ¿no? Igual que las personas formamos parte de la naturaleza, pues también, ¿no?, conectarnos con este mensaje y con lo que traslada la melodía y la letra. Debemos jugar aquel juego donde la tierra y el mar eran capaces de al mundo abrazar, compartir con él toda. Y es verdad, hay que tener libertad. Exacto. Pero todo cambia, se ha vuelto amarga, ya las aguas no son de cristal, se ha perdido la amistad. Y a veces se ha perdido la amistad, ¿eh? Y eso lo comprobamos muchas veces. Yo sé que con el corre-corre, como vamos siempre de un lado para otro, a veces ya no tenemos esa conexión como era antes, ¿no? Claro, exactamente. Los ritmos frenéticos a veces nos hacen descuidarnos y descuidar nuestro entorno. Y eso se refleja a través de la amistad, ¿no? Que dice la canción, ¿no? Como esa conexión, esa comunión con la naturaleza, que también nosotras y nosotros somos esa naturaleza. Es verdad, lo has dicho muy bien. ¿Y quién canta aquí? Cristina Ríos, la voz principal, y ahí en esta canción tiene mucho aporte de los metales, sobre todo de los vientos, y hay otros elementos por ahí también interactuando. Todos queremos entrar en aquel lugar donde todo brilla, donde los árboles salen. Nuestros pies caminan.
esto es una pequeña muestra, ¿eh? Porque ustedes tienen repertorio más amplio. Sí, el espectáculo en total dura aproximadamente, bueno, un poquito más de una hora. Y sí, el repertorio que forma parte del espectáculo lo pueden encontrar íntegramente, lo que es los temas musicales, en el disco de Mara. Y luego otras canciones pues no han podido incluirse en esta grabación, pero sí, forman parte del repertorio del grupo. Y lo tendremos en directo este próximo 17 de junio en Buena Vista Diversa. Y todo esto es gratuito, ¿no, Paula? Sí, es gratuito, como acto más del Festival Buena Vista Diversa, accesible al público que le guste la música, el espectáculo, el baile y disfrutar. Qué bonito, ¿eh? Son ritmos que con instrumentos de todas partes del mundo, sin movernos de Tenerife, vamos a tener esa oportunidad de ver este espectáculo Agua de Sal. Nos queda otro mensaje. ¿Sabes de quién? Espero que sea de la... De una mujer que está lejos de esta isla de Tenerife, ¿eh? Bueno, aunque es tinerfeña, ¿eh? Vale. Está en Fuerteventura. Ah, entonces ya sé quién es. ¿Quién es? Nuria Herrero. La verdad que Nuria también no ha querido quedarse ausente. Ella, pues claro, como le coincidía horarios del programa con su vida laboral allí en Fuerteventura, pues nos dice, le voy a mandar yo un mensajito también a los amigos oyentes desde la isla de Fuerteventura, pero que sin duda ella espera, como todos ustedes, que los amigos oyentes pues puedan estar allí presentes. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Nuria Herrero, la percusionista y directora del grupo Mara, y les animo a que se vengan este viernes 17 para este nuevo espectáculo que estamos armando que se llama Agua de Sal. Y bueno, muy emocionadas de poder estrenarlo en nuestra querida Isla Baja, y allí les esperamos todos los que se quieran venir a apuntar y disfrutar. Un abrazo muy grande. Pues ya lo saben, la invitación está hecha, ¿no? Además, ustedes chicas son de Tenerife y de municipios muy cercanos que conocen todo esto. Tú, por ejemplo, eres de Los Realejos. ¿Paula? Sí, así es. Luego muchas componentes son de la Isla Baja. Hay otras componentes que son de la zona metropolitana, también del sur. Bueno, en realidad ya estamos un poco repartidas. Ya les dejo entrar a cada uno de los municipios sin pedirle ningún visado ni nada de esto. No hace falta, para la música no hace falta. Claro que sí, ya se han hecho de un mismo sitio, aunque cada uno haya nacido en municipios diferentes, solo o es un único municipio, por decirlo de alguna manera, un punto común entre ustedes, que es Tenerife y que se llama Grupo Mara. Agua de Sal, abrimos y despedimos con este tema, dándote las gracias a todas las chicas del grupo y a todos los que intervienen, que son muchos más, en este espectáculo Agua de Sal, este 17 de julio en Buenavista, en la Plaza de los Remedios, entrada gratuita, 8:30, ¿no? Sí, así es, los esperamos. Pues no sé si quieres añadir algo más. Yo sé que hay mucha gente que les sigue a ustedes habitualmente. Después de Buena Vista vendrán otros lugares, vendrán otros escenarios. Y así es la vida de ustedes, de los artistas. Sí, les invitamos de todas maneras a que nos sigan a través de las redes, en Instagram y en Facebook, Mara World Music, y también en Spotify. Muchos instrumentos llegados de diferentes
lugares del mundo y con todas estas profesionales y profesionales, porque son hombres y mujeres, que intervienen en un espectáculo un poquito más de una hora y que ojalá, ojalá que sigan triunfando, que sigan grabando más canciones y que sigan ampliando este repertorio y que puedan salir de Tenerife y que les vean en otros lugares. Objetivos hay muchos, pero hay que ir pasito a pasito. Y así que les espera un verano bastante interesante y ojalá que podamos a mitad de verano, por ejemplo, pues tenerle de nuevo por aquí y tener de primera mano pues las voces de ustedes en estos micrófonos, aunque hoy hemos tenido una pequeña representación, como digo, son muchas más, pero a veces los horarios de nuestra programación no coinciden con el de ella, pero por lo menos hemos tenido a Cristina, hemos tenido a Itaiza, a Nuria y aquí presente a esta mujer de Los Realejos, Paula Fernández, gracias. Gracias a ti, José Manuel. Grupo Mara.